bien, hola a todos a mi locura. Y bueno, como podéis ver, ya he recogido la paja, empaqueté, la traje aquí, la he dejado aquí. La he dejado aquí porque tengo trabajo. Tengo que ir recogiendo el tractor pequeñito que tengo por ahí arriba y irlo subiendo arriba. Vale. Como esas balas son más grandes de las de las redondas, me ha venido un escalofrío, ¿vale? Mira, ¿ves? Son de 400, el otro eran de 3000. O no, 600, ya que sé. Eran más, las redondas son más pequeñas, ¿vale? Y yo dije, vamos a tener problemas, Washington, vamos a tener problemas con la mezcladora, porque ahora la mezcla no es la misma. Más, también me ha cambiado el sistema de agarrar aquello, ahora tengo que coger una por una, madre que lo parió, porque claro, las redondas iban muy bien con el de 3, pero ahora con este de 2 automático desaparece. Y yo no entiendo, porque si antes tenía la de 3, ¿por qué ahora tengo la de 2? A ver si me entiendes, yo no he cambiado nada, Solamente he cambiado esto y de repente me ha aparecido en este. Antes eran con 3 pinchos, uno arriba y 2 abajo. Y ahora me sale, claro, perfecto para esta, sí. Pero es que lo ha hecho automáticamente el juego. Yo no lo he hecho nada. Bueno, la cuestión es que voy y le echo una de ensilaje y una de paja. Y me queda en el 80 y pico%. Me voy ahí donde está el heno, le lleno el heno y no se me convierte en comida para las vacas, ¿vale? Me baja y yo, la hostia, digo, es que no... ¡No paro! ¡No paro! Claro, si no se me... Ya tengo un problema. Ya es un problema grande, o sea... Digo, bueno, vamos a ver si en el... workshop de aquí, pues tienen... He probado una muy chula, pero no me ha ido bien. Y he cogido una de 30.000 kilos, la más grande. Digo, vamos a probar la más grande. Por segunda vez le he probado la segunda más grande. Y esta es de 30.000. Y... justo, como el otro, pero me va igual que el otro. O sea, son dos de heno, una de paja. Hay dos de ensilaje, una de paja. Sí, ya me lo quito. Y sí, sí, voilà, pero ahora sí, ahora también hay más cantidad. Pero veis, ahora de mezcla ya la tengo bien ahora. Pero eso sí, el pobrecito este, oh, tengo que cambiarlo porque no puede con su alma. No puede, muy grande esto para él. Es enorme y luego ya para los demás no me va a servir, es que no va a servir para nada. O sea, ni para este tampoco va a mover, si esto... Este sí, pero corre muy poquito y luego me voy a encontrar que cuando vaya a llevar el abono a vender voy a tardar 2 horas y bueno. Bueno, pues al final, gracias a Dios me he salido, menos mal que había. Luego he encontrado un pack que había uno de hasta 60.000, o sea que dije, wow, pero era enorme. Si no me entraba seguramente aquí tocaría arriba, o sea, no. Y dije, vamos a probar de 30, si de 30 no bien, probamos de 60, o sea... Claro, sí, ya que de una manera... No, perfecto, y menos mal. Porque ya digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy a meter una mezcladora, pero si meto una mezcladora, ¿de qué me sirve todo el cachondeo que estoy armando? De haber cambiado este tipo y toda la historia. Y hacer balas y mierdas, ¿no? Porque con esto ya corto y paso esto, recojo la hierba y la he hecho en un silo bueno, lo he hecho ahí en la mezcladora, una que tengo yo gigante, y luego necesitaría un silo para guardarlo también. Necesitaría dos, un silo que hace heno y hace ensilaje con paja, y luego una que es como esto así, que es una mezcladora, sacar de ahí, va muy bien, eso sí, es cojonuda porque ya tienes la mezcla, solo te metes debajo, llenas y pum, no tienes ni... Pero no, ya no mueves balas, ¿sabes? Todo el tinglado este se van a... Dios. O sea que... Bueno, este va muy bien, la verdad es cojonudo. Ya ha ido, pensad que me he gastado, a vender menos, me he gastado 30.000, porque me han dado unas 23.000 y eso costeaba 60, pues bueno, me he gastado un poquitín. Y dices, coño, tiene más pasta, porque me he ido a vender dos viajes. Me he ido a vender el hierro, ya está en marcha ahora, ya lo tenemos en marcha, el metal. Y a ver el ensilaje se ha gastado, está bien. Pero esto hay que hacer el campo de lado. ¿Dónde está? El metal. Lo he puesto en marcha, lo he vaciado. Y bueno, ya ha salido uno, ¿eh? Porque antes había más, ya tengo uno guardado por ahí. Pero uno. Pero ya, bueno. Está bien. Ya hemos vendido y me ha dado, hostia, casi, mira, tenía 400 y llegado a 600 y pico. O sea, bueno, ahora vamos a hacerlo así, que vamos más rápido.
Tengo el bicho aquí. Este ya lo he hecho todo. Y ahora vamos a hacer este de aquí. Y luego vamos a empaquetar. Mira cómo está la pobre ya. Venga, va. Así, carajo, primero arranca motor. A ver, vamos y lo voy a hacer de una manera que. Voy a cortar la hierba de aquí y luego queda la de las vacas. La de las vacas va a ser para ensilaje. Pero como has visto que lo tengo lleno, a una de dos, o le meto un silo para meter cosas de hierba así y demás, porque si voy cortando, ahora lo tengo lleno. Ahora imagínate que voy y corto de las vacas. ¿Y dónde lo meto? Porque, claro, la hierba no tengo. O sea, se convierte en ensilaje. Hierba, en verdad no tengo. Y estoy pensando a ver si qué hago. O sea, o meto un silo ahí para la hierba y ir almacenando hierba para el ensilaje, o qué hago. Eso va a ser cojonudamente guapo, ¿eh? O sea, este para atrás, así vaya más bien. Y este va de coña. Va, este os cuento. Este bicho a más tiene detrás para conectarle. Si quisiera yo ahora, le puedo conectar la empaquetadora, ¿vale? Sí, es aquí tiene el rotativo y aquí tiene todas las conexiones. Y se la puedo conectar. Problema, que ya lo he probado, lógicamente. Y cuando llegue, aún no llego ni a la mitad, el pobre no puede. Eso para el sitio plano de puta madre, pero para el sitio que hay un poco de subida, ya el bicho no puede estar al máximo. O sea, el bicho no puede con el coche, no, no sirve nada. Si empiezo la misma vez con la misma piedra, seré gilipollas, quítate. Hombre. Y bueno, no puede, y sería guapo, porque ya se estaría embalando, ahí haciendo. Sí, se estaría empaquetando y luego solamente tiene que coger. ¿Y ahora qué? Pues tengo que pasar este, luego tengo que pasar la empacatadora. Pero bueno, la empacatadora, sí, la empacatadora también va sola. Empacatadora, tengo que pasar la empacatadora y luego ya el otro, que la que enfleja, pues ya va con un para que lleve detrás del remolque. O sea, hago las dos cosas. Envuelvo y a la vez ya lo recojo. ¿Vale? No, pobre. Y está bastante bien por esto, pero ya está. Esto es lo que había sido bien, le puedes meter aquí la empaquetadora y estoy empaquetando. Y luego vienes con la otra a frejar y recoger. Y de dos veces lo tienes. Pues ahora tengo que hacer tres porque es que el pobre no puede soltar. Es flojo. Y eso que tiene potencia, pero claro, es flojo. Y luego además tendría que cambiar la empacatadora, la tendría que cambiar porque luego tendría que meter lana, pero normal, sin las tensiones, esos los brazos. Luego, de ¿para qué me sirve? O sea, se carga directamente. Y además luego le hace más. Lo he hecho, ¿eh? O sea, he venido aquí, he hecho un guardado, me he comprado una empacatadora normal, pero de cuadradas, lo he probado y bueno, no puede, no puede. Y este bicho que tenga esto, pues ahí está. O abro este, le pego más caña, pero vamos a dejarlo así. Tuviera más potencia, lo hicimos con el tractor. A ver, lo estuve grabando y estuve grabando como lo hacía. Y al final no lo bajé porque tiraba. Claro, ¿sabéis? Es que no es solamente modificar la velocidad y la frenada. El problema está que luego tienes que ir probando, porque la rueda iba a toda hostia y la máquina no se movía, ¿vale? Luego hay que ir rebajando, hay que ir probando, haciendo, analizando y eso. Entre una cosa, o sea, probando, volviendo a empaquetar, meter en un mod, abrir el juego, probarlo, dos o tres vueltas, a ver si bien. No, no va bien, corre, tiene demasiado repello, no tiene mejor tampoco aquí, hay que bajar un poco del otro. O sea, hay que tirar. El video habría durado 2 horas. ¿Me explico?
y luego para que no se olvide de ellos. Mira, la dejas hecha ya y masticada y peladita y todo. Oye, pues si la niña la quiere embarazar, también te la embarazamos nosotros, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Pero ya que te gusta todo tan hecho así, pues no hay problema, ¿eh? Si querés, no hay problema. Aquí estamos nosotros los viejos para servir a la juventud. Ah, eso no, ¿eh, cabrón? Eso no, ¿eh? ¡Ay! Mis niños, qué bien. Por cierto, abajo siempre pongo la diferencia entre algunos que vienen ahí y abres la parte de abajo del vídeo, abajo, que te vende la moto, a ver que si es bien, que si no es licencia, que mejor los equipos son gratis y tal. Parece bien, porque si ganan algunos perros, pues mira, vale, yo no soy así, ¿vale? O sea, a mí soy que vais a contar los brazos de gente muy buena, ¿vale? Gente de peña. Farming, como vosotros, son gente como vosotros, igual, gente guapa, yo no meto gilipollas ahí, ¿vale? Y está Márquez, y están Combo, y están gente baja, joder. Y es, hay uno que, joder, que para. Anda, creo. ¿Qué que tiene? Jope, es que tienes. Se llama T1 Hopper. ¿Vale? O sea, es T, THE, 1, number 1, y Humper, ¿vale? Luego tengo el Bakinsin, el 081, no me hagáis de letrearlo, eso también está muy bien. Y luego tenemos el camionero 69. Y abajo están los enlaces, que son de la vieja guardia, ¿vale? O sea, que si os pasáis por ahí y le dais un like, que... bien les va, pues mejor. Y si os apuntáis, ya ni te digo. Un orgasmo. ¿Vale? Son gente maja. Yo no meto mierda de gente. Gente que os va a enseñar muchas cosas de verdad. Y si les preguntáis, esos contestan. Todos. Mucho, ¿vale? Contestan. ¿Tenéis algún problema? ¿Alguna más? Ellos vendrán y os ayudarán. Porque son de la vieja guardia. No son como esos que solo quieren. Likes para sacar perras y hacerse famosito con todo eso que he dicho que no, ¿vale? Y no se leen un puto mensaje de nada y te hacen un puto caso. Más bien te ignoran. Total. Pues esto es bueno. Esto es otro tema. Eso os digo. Y hasta ahí, hasta podéis llegar a hacer una buena amistad. Mira lo que os digo. ¿Vale? Bueno, aquí esto va rápido, está bien. El otro que tenía, el rojo también está bien, pero tiene un pequeño problema. A ser rígido, vale, cuando ser rígido, encuentras un bache, se saltaba la hierba y dejando claros de hierba, ¿vale? Y este al ser movible, se encuentra uno, pues se moldea y va bien, por eso lo cambié. Por eso voy cambiando, dices, mira, enseñas uno, luego va el otro, bueno, ya os gusta también, ¿no? Que ir viendo cosas diferentes, pues ya está, ¿no? Pues hay que ser práctico en ese sentido, por eso me gusta ese tipo. También el normal, el de toda la vida, que le metes el tractor uno delante y los dos detrás, ese es como esto, ¿vale? También vale, o sea, o este o el otro. Si le dices, no, este es muy caro, vale, pues te compras el otro y cuando tengas perros del día que quieras, compras el otro. Si no, si te vais bien con el tractor, pues oye, el tractor también iría bien, ¿eh? O sea, esto lo que he hecho es comprar esto, sí, porque... porque tenía la idea de meterle detrás el... A ver, ahora sí, ahora detrás. Eso sí que puedo. Le meto el... ¿Cómo se llama? El remolque para recoger. Para recoger la hierba. O sea, le puedo ver y tal como va haciendo, lo va recogiendo, va cortando, va recogiendo y... ya no tienes que meterle uno grande. Y ya no tienes que ya está, ya lo tienes de puñetilla de mano. O sea, eso te va bien. Por eso lo tengo, porque si, por ejemplo, la hierba es lo que usaré. Cuando ahora voy a cortarla ahí en el... donde están las vacas, que las esquilo todas con el bicho este, las dejo bien esquiladitas, pues ahí, le meto el bicho ahí detrás,
y tal como voy cortando, va cogiendo, o sea, y... El problema es que cuando lo tiene, no, no lo voy a tener lleno, porque esto me parece que 1 millón de kilos no le cabe. Sí, le puse 1 millón, exagerado, que no me conocéis. Dije, ¿qué le pongo? 1 millón. Así nunca va a estar lleno. Sea el campo grande que sea, no tengo que hacer un par de otros viajes ahí. Va, tengo que descargar, nada. 1 millón de kilos, una sola vez, lo cargo todo y a tomar por saco. A la hora de vaciar, te tiras media hora esperando, porque claro, hay mucho que vaciar. Pero bueno, ya está bien. Bueno, estoy contento porque al menos, como mínimo, me he salido del apuro. O sea, cuando vi que se me había roto el juego, la partida, y yo, mira, si esto se te rompe. No, no, más a más, fuimos a poder empezar un pago, ¿eh? 7 horas, ¿eh? La broma me costó, os aseguro, 7 horas me costó la puñetera. Lo estuve grabando, pero es que me duraba 2 horas el vídeo. Estuve grabando cuando, como empecé y como empecé, lo hice todo por poder empezar en 7 horas. Y mira qué horas era. Me hice medio día y a la 1 de la noche había terminado. Terminado, creo que no me acuerdo, pero si no sé qué conté, que eran 7 horas. Porque había ido a comer y claro, y había descansado también porque estaba. Y aun con eso tuve los santísimos números de un día. El último de tres de esto. Y fue el mismo día, día 25, día de Navidad, menudo regalo, ¿verdad? No, 24, perdón, el 24. Hoy es 25, el 24. Regalo. Ya es por la hora de recoger esto. No, no me asusta, con aquellas palas de pasas por aquí, va. Con aquello va de coña, ah, y piensa que es la, pequeñito, ¿eh? O sea, esas tienen... Cuando hay que hablar de las cosas hay que enseñarlas, si no, no sabéis ni de qué voy. O sea, es mi problema, ¿vale? Imaginad, es lo que compré, y dices, bueno, ahí está. Pero... ¿Vale? Imaginad lo que pilla esto. Pero no lo aconsejo. Si, a ver, lo aconsejo si estáis en un terreno plano, cuadradito, que vas haciendo y no hay problemas. Pero si el terreno es desnivel, hay agujeritos, hay cositas, y como es lo que tengo yo aquí. Esto no, porque vas a tener el mismo problema que yo tenía con la cortacésped aquella, la nueva que os enseñé, ¿vale? Que si es rígido, luego te deja sitios. O sea, esto es la parte de una parte, se sube la... Imaginad que aquí viene una pequeña loma, esta se sube y lo que pasa por aquí no lo coge, ¿entendéis? Se queda ahí. Porque es demasiado larga. ¿Ok? Por tanto, dejarlo pequeño. Vale, este me va a pillar. En la paja, en la que tengo ahí, en la paja me pilla dos hileras. Os digo porque hasta digo, mira, bien, 2 hileras. Esa casi pillaría casi 4 hileras, seguro. ¿Vale? Y aquí, pues las 2, así, 2, casi 3 hileras las pilla tranquilamente, ¿eh? Pero claro, aquí te vas a dejar restos a punta pala porque el terreno ahora sube, ahora baja, ahora hay una lomita así para arriba, y lo de eso se sube para arriba y luego por aquí ya no pasa, o sea, ya no lo acoge y va. Es un cachondeo, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacerlo bien. Es mejor poco y bien que mucho y mal, ¿vale? Ah, hoy he visto a mi linda, qué linda. Qué bicho, todo su madre, digo, ya sufre a lo tuyo, lo que sufrí yo contigo. Ahora te toca a ti. Ya está. Sí, pero está loca por la niña, ¿eh? Yo también. Estaba, estoy. Bueno, imagínate, si ya le cuesta subir, imagínate con detrás con una empacatadora. Sí, bien, si ves cómo va, es que ya va apurada, pobrecita. Qué pena.
Pero bueno, este es bueno. ¿Cuál es? El mod. ¿Queréis ver el mod? Claro, me imagino que queréis ver. Esta la he bajado de aquí, de los de Farming, ¿eh? Creo que es de Farming esta, creo que sí, ¿eh? Es vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es una. Tengo dos. Lo tengo que quitar. Ya, tengo que quitar. Ahora tengo que quitar este porque, como ya no me sirve, pues lo tengo que quitar. Lo tengo que desmarcar. No borrarlo, pero sí desmarcarlo. Mira, es esta. Esta es. No, no, apuntaoslo. La buscáis ahí, la encontráis. Va con esto y esto. Sí, van las dos cosas. Y esto se puede conectar detrás de la. De un tractor y ahí tenéis para conectar el. Detrás podéis conectarle lo que es el carro, ¿vale? Y aquí podéis conectar una empacatadora, cualquiera. Por eso no sale, cualquiera. Cualquier empacatadora, redonda, cuadrada. No, yo creo que redonda no fue, ¿eh? Creo que lo probé y no me dejó. Creo que probé con la redonda, que es más pequeña más, y creo que no funcionó, ¿eh? Yo diría que me parece que dije, no había forma manera de conectarla, ¿vale? Esta sí. Esto no se conecta aquí, porque, a ver, la hierba no la vas a enflejar. Esto es para llevar un tractor y detrás le pones el remolque autoladen, y te haces balita y pum, se va cargando, pum, se va cargando, pum, se va cargando, ¿vale? Pues es esta, venga. Es verdad que voy encima y no se enseña nada. Lo que se me olvida. A mí me encanta enseñar. Eso era niños del parque cuando me bajo el pantalón. ¡Ah! No, eso no va. Soy heavy. Heavy somos gente muy loca, ¿vale? Somos humor negro, nos gusta duro. Todo lo contrario a milenios de vida. Todo lo contrario. Pero bueno, cada uno lo respetamos porque cada uno es como es. Mira, yo soy heavy y me gusta la música heavy, ¿vale? Pero si vieres la cantidad de música diferente a la música que escucho, menos trap, eso es vomitivo para mí, pero me gusta. Bueno, ya tenemos eso hecho. Ahora sí, Kirran. Y patapón. Vale. Y nos vamos. Y ahora me voy a otro campo. No, ahora vamos a recoger. No, ahora vamos. Ahora toca. Es hora de enflejar y demás, sí. El otro campo es otra historia, ¿vale? Hay que meterle aquello detrás y tal, en segunda parte. Y bueno, a ver qué haremos con la serrería. Hay que meter otra industria, ¿eh? O sea, ya no me puedo estar aquí durmiendo. Tengo ya 600 y pico. Nos vamos a poner un poco serios ya en la cosa. A ver qué hacemos. Había que preparar terreno. O ya empezamos a preparar el terreno, compro el terreno, lo preparamos, alquilo máquinas, alquilo. ¡Ay, hijo de tu chinga! ¡La madre que te parió, mamón! ¡Wow! Y espera que ahora. ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Che! Yo tropiezo en todas. Piedecita que está a 2 metros a la izquierda, tengo que ir para ahí para tropezar con ella, si no, no estoy contento. Ahora va a venir, al momento que llegue por la mitad de esto va a llegar un coche, porque siempre me hace la misma jugada. Pero hoy, como estoy grabando, dice, lo voy a dejar en gilipollas. Y va, calma, ve, no sabía, mitad, tan coche. Es que es automático. Lo sé, porque es que siempre hace lo mismo y muy cabrón. Bueno, este me cabe aquí. Y luego hay otro ahí, cuando quiero llegar arriba, justito llego arriba. Es así, está programado así, ¿vale? Venga, vamos a meter esto aquí. Hostia, espérate. Cuidado, me llaman el guarringo. Yo no soy guarringo, lo que pasa que... Tiene su gracia, pero cuando está tan sucio no me gusta. Cuando está débil, no está arriba, macho.
ver cómo está esto. Me dice, el momento va siendo 20, 30, 40 en el cero. Ah, ya está. Tampoco lo voy a matar. Venga. Como mueve las patas para los lados, ¿eh? Vale. Cuando está nueva no lo hace, pero cuando está vieja, es la primera vez que lo usa y ya está. Hey, Toby, ¿cómo estamos, bicho? ¿Tú? Claro, que no te he puesto comida, ¿verdad? Pero te jodes. A ver, este me vas a... No, me vas no. Lo tengo que dejar aquí. Venga. Vale, perfecto. Como ya estaba enchufado, vamos a arrancar. Y tengo que ir a buscar la percatadora, la empacatadora. Si no me equivoco, la tengo todavía. Ya no tengo todo. Habrá que buscar arriba la tengo, joder. Habrá que buscar todavía. Son unos, esos perros son unos suicidas. Siempre se meten debajo de mis ruedas, tío. Tengo yo esa manía a morir joven. ¿Washington? Tenemos forma. Carajo. Aquí la tengo ahí, la tenía ahí al lado y no me he fijado. La que la tenía aquí. A ver, a ver. ¿Eh? Es que no soy más tonto porque de verdad que no entreno. Si llego a entrenar, flipáis. Es que, a ver, a pasar me la ha tapado las balas. Ay, señor. Da la vuelta al ruedo para nada. Verá que buena cosa le he puesto yo para que fuera rápido, ¿sabes? Venga, súbete. Venga, palma ahí. Venga, ya está. Ahora y vamos para el otro. Mira, quieto ahí, quieto ahí, quieto, 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 quieto. Y además está torcido, ¿sabes? A ver, ese lado sí. No. Esto sí que, cuando son tan dos ruedecitas así, te juro que a la mínima que toques ya, además yo soy un totalmente anegado a la hora de hacer esas cositas. Y he sido camionero, vergüenza me tenía que dar. Ah, chufa aquí. Mira, no, hostias, baja velocidad, nen. Métele tubitos. Vale, ya tenemos todo preparado, sí. Bueno, luego cuando llegue ahí lo preparo. Le voy a meter el huerto del vecino, que tiene todo lleno de hierba y ha tirado la cal, pero el tío ya lo tiene todo lleno de hierba. Ahora para que yo me ensucie y me ponga hasta el culo de... Mira, aquí, porque tiene la función de cortar o hacer hilera. Y cuando ahí me di cuenta, digo, hostia, pero si está, que está, ahí digo, ay, la madre que lo parió. Luego más arriba, que te den por donde ya me sabes, ¿va? Te pasa algo, tío, ¿no ves que estoy trabajando? Anda, que te jodas. Trabajando aquí un puto dominguero haciendo lo que le sale del orto. ¡No! ¿Qué haces, pringao? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! De la vejez líbranos, señor. ¡Ay, señor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Que no? ¿Qué primero hay que pasar? ¿Seré tonto de lava? Dios. Bueno, ya lo tengo preparado. Tampoco. Igualmente también tenía que hacerlo. Por lo tanto, ya está preparada la cosa. No ríais, cabrones. No ríais. Siempre está riendo de los pobres viejecitos, hombre. Aquí viejales. Ah, venga, tira. Enchufa. Venga, y ahora cables, venga, ahora sí que nos entendemos, ¿verdad? Cuando me he dado cuenta de la hierba, digo, ¿cómo vas a cogerlos con esto? Digo, ¿tú estás tonto? Pero muy tonto, quita, que le voy a dar. Quita, ponte ahí. Así, quita, tira para atrás. Vale, vamos a poner en marcha. Bien, y creo que no tengo que hacer nada más, ¿no? Espero que... Eso lo va a coger, ¿veis? Es justito, ¿eh? Vale, va. Así de...
ver, si tienes tus cables, tienes cables, tienes todo. ¿Por qué no tiras? ¿Qué pedazo de... ¿Qué ha sido eso? Machacón. Y ahora... Pues nada, ¿verdad? Esto ha bajado de golpe, yo no tengo nada ni pulsado nada, estaba mirando. Y ha hecho como... Se había quedado como medio enganchado, algo raro ha pasado. Ahora es muy justito hacerlo así, ¿eh? Pues si un día tenéis aquello que decís, mira, la corto y yo quedo así, pues lo podéis coger también así, ¿eh? Es igual que lo veáis. A ver, esta había paja y hierba, no sé qué carajos, normalmente se convierte en hierba. Ay, que no puedes, ay, que no puedes, hostia. Y si no puedes en esta subidita de mierda, ¿en otra qué vas a hacer? Ahí, en aquel campo de ahí, ay. Ya, tendré que coger el bicho, el mastodonte aquel, ¿eh? Venga, gira. Ay, ahí te voy. Ay. Joder, la guardia, un cabrón tira. Pero me gusta así porque en todos los demás siempre pasas por ahí, la redonda aquella. No, que le he dado que no. A ver, esto no será porque se me ha quedado como un fofo el bicho este. Venga, dale potencia, güey. Si no le doy potencia yo, aquí verás cómo corre el cabrón. Vale, ahora va bien, vale, ya. Así nunca te dejas nada, ¿sabes? Siempre estás dejándote cositas por ahí, además. Y eso es lo que me fastidiaba a los demás. Muy bien, además. Pero mira, esta no tienes ni que parar ni nada. O sea, vas cogiendo, vas soltándola por detrás, come por delante, saca por detrás, como nosotros. Y... y bueno, y no tienes por qué preocuparte. A lo mejor, si dices, oye, si miras de pasar por el otro, si le apuras, a lo mejor pillas dos. No lo sé. Y va más rápido. A ver, te lo voy a decir ahora, porque ahí... Mira, pillas... Pero, ¿sabes? Ya vas dejando resquicios. Y eso, justamente, estoy con esta para no hacer eso. Para no dejar mierdecitas por ahí. Mira, si le hubiese puesto un poquito más... Que puedo hacerlo, eso tengo que ir a reparación ahí. La meto ahí, le doy un clic más, pago un poquito más y me da un poquito más. Pero es que ese poquito te puede fastidiar mucho. Porque ahora yo voy dejando balas de paja, pero yo pienso que yo cuando llegue vendré por aquí con el tractorito y hay una bala ahí y ¡pam! Pillas bala. Con los brazos pillas bala. Y esto es una M, ¿vale? Claro, dice, si no lo hicieras así, a lo mejor, eso es verdad. Pero si no lo hago así, el problema es que vienes, ahora se he venido yo con el bicho aquel, vienes aquí y tienes que llegar aquí, pam, chocas, ahora tienes que volver para atrás, vas cortando la hierba, vas dejando una de mierda aquí, quitas, vas cortando la hierba, vas dejando un montón de mierda aquí y giras para allí. ¿Entiendes qué quiere decir? Vale. Lo digo para los novatos, los veteranos de aquí, los que ya somos, ya que ya tenemos los huevos pelados de hacer eso, pues ya sabemos que lo que he hecho es lo correcto, ¿vale? Pero los que sois nuevos, que os complicáis la vida, pues yo me la compliqué cuando era joven, pues os enseño para que no os pase lo que me pasó a mí, complicarme la vida. Ya, me la complico solo igual, ya sé que me la complico igual, pero bueno, a ver, entendeme, hombre. Mira, hasta las voy a pillar los dos bien. Voy dejando los guijarritos por todas partes. Bueno, pues ahora ya en esto voy a cortarlo, voy a hacer todo. Es que hay esto y dos más ahí abajo, ¿sabéis? Y luego vamos a fijar, porque si no el vídeo va a durar. Os vais a morir aquí esperando, ¿eh? Que termine eso, ¿qué, tío? ¿Lo que voy a hacer? Hijo, tranquilos, tranquilos. Hostia, mira, estoy pillando a los dos ahora. Uy, justo. Probamos de meterle doble. A ver qué pasa. Bueno, doble, doblada no. A ver, que sean esas frutas.
de meterle un poquito más, a ver si me pilla bien y puedo pillar dos bien y que no me haga esa cacarita, y a ver si funciona o va dejando, luego se levanta. Vamos a hacerlo ahora cuando llegue aquí en este. Vale, le digo, vale, tú me vas aquí, me vas a parar, me vas a subir esto, le voy a dar a la I, creo que es la I, que solta toda la que hay, porque luego ahí voy a tener problemas. Tira, perfecto, le voy a dar a la X para que se va. Y nos vamos a ir aquí, como lo tengo aquí al ladito mismo, pues le damos un cachito más. Nada más un cachito más. Y ese cachito me pilla a las dos directamente. Venga, aquí. Vamos a apagar, pero vamos a hacer la modificación. Vale, ya está, soy un coche que me corto ya. Venga, configurar. Hemos dicho que le voy a dar un poco más. Voy a pagar 9000, pero ese cachito. Configurar. Ahora hay que montarlo todo, porque se ha desconchugado esto, ¿veis? Hay que darle a este. Mira, el otro, como ya le había dado antes. ¡Hostia! Se han montado todos los cables. ¡Ah, qué bien, loco! ¡Tira! Aquí jodiendo la marrana, cabrón. ¡Tira! ¡Dominguero de mierda! ¡Tira para abajo! ¡Hombre! Sí, en el coche soy igual. Soy en serio, igualico. Ahora no lo vais a ver. Vamos a verlo aquí, porque queréis verlo, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Yo también quiero verlo. A ver si pilla dos. Yo creo que dos no los pilla, Yo creo que esos dos no me los va a pillar. No os fijéis en esto, porque ahora se es como cuando te tocas que se hace larga, pues lo mismo. ¿Veis? ¡Ay! Más, vale. Oye, pues yo creo que aún un poco justa, Aún no, creo que nos va a ir un poco. Oye, pues está como antes. ¿Que estás seguro que esto no? A ver, espérate. No, también de paca no vamos a quemar. Lo toco que de paca si me la puedo cortar, Oye, pues está, y tú, vosotros veis que haya aumentado igual. Yo decía, es que esto es como si, a ver, no, estoy dándole las teclas, o sea, el ratón la hecha izquierda y no me acepta nada, ¿no? No. Ha sido muy poco, ¿no? No, ¿estás seguro que eso tiene que ser así? Es que me da la sensación de que esto la ha cagado. No, lo ha cagado, ¿no? Antes era así. Vamos a darle más. Venga, un poquito más. Que me las pille bien, ¿vale? Venga. Qué raro, yo juraría que casi está igual que antes. Ya estamos pringado dominguero otra vez. Ahora que puedo gastar, mira, ya me he quedado, ya con 60 y que tenía, ya no tengo 60. A ver, vamos a darle un cachito más. Pero qué raro, yo juraría que lo que le había aumentado, pues. A ver, tenemos este, vale, no es mucho más, ¿no? Y este, bueno, ahora creo que in, vale, vamos a ver, vamos a. Espérate. Espera, porque si no, si la cago, me explico, que empiezo a hacer el burro, que empiezo a levantarme, ya me entiendo. No quiero gastarme 20 tontamente, ¿vale? Vale. Vale, a ver, tú enchufa aquí. Tú enchufa aquí. Ahora. A ver si era eso, que no lo tenía conectado bien. No os extrañe. Al no ponerlo en marcha, a lo mejor no me he dado cuenta. No, pero bien que se ha estirado el cabrón. Venga, va. Vamos a probar. Ya os digo, esto siempre es prueba y ensayo. A ver. Ahora se me pone. Va, ponte chondo. Ahí, venga, ahí, venga. Mostrarle a las nenas qué macho eres. Venga, ahí.
Ahora hasta te estás pasando, ¿eh? Vale. Nada, está bien, está bien, está bien. Vale, así pillamos dos. Mira, como ya no me va a costar nada, si veo que tengo problemas, voy a ir, reduzco y ya está, porque ahora ya tengo comprado hasta aquí. Luego, lo que es para abajo, lo que ya tengo comprado, es un cambio y me cuesta 0 euros, ¿vale? Por lo tanto, no hay problemas. Y ahora va así y va a ser moco pavo esto. Bien. Ahora luego quiero ver en el campo del otro lado del río, quiero ver cómo va esto, ¿eh? ¿Me explico? Que nos va a hacer reír esto, nos va a poner las pilas, ¿sabes? Bueno, ahora voy subiendo, ya, ahora ya veis que está bien dominado, pero para que lo sepáis, que hay cosas que hago fuera de cámara que diríais, hombre, eso haberlo enseñado, tío, eso no va a subir por aquí, ¿verdad? Ahora es tan grande que ya no sube, antes el pobre ya no tiene potencia. Venga, dale Manolo, dale. Dale, bájate Manolo y dale, dale. Intenta arrancarlo, Manolo, intenta arrancarlo. voy a buscar el bicho, ¿eh? Sí, porque si no voy a estar 2 horas. Yo me voy a bajar un segundo. Es que tengo yo muy bajado esto ahora. El volumen, es que he estado oyendo muy poquito. Bueno, pues ya, ahora sí que podríamos hacer un poco así, para que vaya ya cortando el color aquí. Pues mira cómo sube ahora. Ah, está bien ensuciando el HUD este ahora, ¿eh? Le digo HUD porque más que HUD. HUD, como se llama el payaso verde este. ¿Vale? Sí, también va con funciones también. Ya que siempre van en calzoncillos, en gallumbos. Si quieres ser un superhéroe, ya sabes, en gallumbos todo el puto día. Y por encima los pantalones. Pero en realidad es un superhéroe americano. Pero ahí se ha dejado un cacho, ¿eh? Perro, eso no, ¿eh? Ahora voy a dándole maniobla aquí. Este, es que este además llama la hora de girar, se los pelos. Espera, espera, ya había que paso aquí. Vamos a ver. Gira fuerte. Y ahora mirando de no pasar. ¿Qué es esto bien? Es que como tienes el sistema de oruga, ahora cuando le das un poco, es el típico que prende una rueda y gira de golpe, ¿sabes? Y es un cachondeo esto. Pero bueno. Estamos haciendo una de paja por aquí. Venga, se pilló el otro. Por suerte, ahí. 3. Ah, pero va bien, no sé, ya me gusta, ¿sabes? Está bien. Bueno, te voy a dejar como un guarrito. Está el niño guapo todo limpio ahí. El único que no está sucio, creo. Pues aquel de abajo del tractor ese son 200 caballos de potencia, ¿eh? Y no podía con esto. Por eso os digo, mira que ha dejado ahí un cacho. Será cacho perro, tío. Aún te dejas. Aún te dejas. ¿Veis? Ahora tenemos el problemita este. Que hay que ir cuidado con las balas. No, Manolo. Hostia, es que cuesta un poco dominar esto, que vaya. Siendo el sistema de oruga, gira de otra manera y me está confundiendo. Pero bueno, veis, ahora estos. ¡Ay! Uy, perdón. Se me ha caído el buffer, solo a que se me ha roto. Todo bien, perfecto, menos mal. Se me rompe el buffer y no veas. A ver, nada, tengo 3 más. No quiero. Y ahora tenemos Washington, tenemos un problema. A ver, este la puede empujar, sí. Vale. Y ahora que giran aquí. Que luego tengo uno detrás. Ha soltado una y ahora me la va a pillar con este. ¡Claro, cómo no! Y ahora hay que hacer así. Que como gira el bicho, ¿eh? Vale. Y se vuelve a bajar y venga. Vale, Manolo. No ha sido nada.
Bueno, pues ahora voy a hacer todo ese campo, voy a hacerlo, te voy a mostrar un poquitín a ver cómo va ahí en el otro campo, ahí con los baches y demás, a ver si tenemos suerte y va bien y no tenemos muchas problemas, se va a coger toda. Y luego vamos a empaquetar un cachito de ratito y terminamos el vídeo y ha dejado de daros la lata. ¿Qué os parece? ¿Bien? No cobráis, ¿eh? O sea, no os quejáis. Si cobrar es para verlo, pero no cobráis. Yo tampoco cobro para hacerlo, por lo tanto, si yo no cobro, vosotros no cobráis, yo no puedo quejarme y vosotros tampoco. ¿Vale? Venga. ¡Ay! Oye, ¿sabéis cómo...? ¿Cómo...? Espérate. A ver si se ve desde aquí. ¿Sabéis lo que ha quedado de balas, tío? ¡Ay! 450.000 balas ahí metidas, Mira. Y lo que no se deja ver los árboles, tío, y lo que hay en España. Está lleno de balas, güey. Oye, pues este no es aquel mod que te sacan ahí 400.000 balas en medio metro, es normal. Lo que pasa que yo veía como se hacían y iba follado. Pero claro, también estaba cogiendo dos hileras, también hay que decirlo. Cuando cogía una, pues iba así, normalita. O sea, son de 220 cada una, ¿eh? O sea, no son de 120 como hacen las de las redondas, ¿no? Son grandes, por eso he tenido problemas. Bueno, pues vamos a probar esto. Venga, va. Venga, Manolo. Al tajo. Ahí se me pone cachondón. Venga. Normalmente es para abajo, ¿eh? He empezado así y serían esos dos de aquí, pero quiero cortar un poco de vídeo y ver nada más si esto pues sube o no sube. ¿Vale? Si se podemos o no podemos. Ya es lo que vamos a ver. Eso sí, aquí dice despacio. Está aquí de poder. Vamos a ver lo que. Y eso que no es la subida, ¿eh? La subida principal es ahora para allí. Para allí. Pero bueno, también hay un buen subidón, ¿eh? Creo que no vamos a tener problemas, ¿no? Todo lindo. Vale, no estoy dejando nada. Lo está haciendo bastante bien. Cuidado. Joder. Mantente recto. Se me tuerce. Ya, pues aquí va, ¿no veis? Va todo hostia, y va apurado ya, o sea. Porque si no me compro el otro John Deere de 900 y pico de caballos, que va a ver si se puede o no. Ese tiene pocos. Tiene 620 nada más. Ahí. Claro, cuando quiero, para. Cuando quiero torcer un poco más, se me va a otro lado. Vale. Ahora veremos la parte que es abajo, ¿vale? Al otro campo, ya lo veréis. Esa continuación continuando por aquí. Hay una zona que hay mucho terreno con baches, agujeros y porquerías de esas. Vamos a ver cómo responde ahí, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí. Que no me quede... Tú, ¿qué es este recto? Hostia. Al final voy a comprar el otro, porque es que este me tiene tonto. Ya soy tonto por naturaleza, solo falta uno que me venga más tonto aún. ¿Ves cómo carga abajo? Va follado, tío. Cada vez que llega a final es una bala. Cada vez que llega a final es una bala. O sea, ahí vamos de pila, ¿ves? Aquí. ¿Veis? Aquí ya se ha dejado el cachito. Aquí ya ha botado. Y el cabrón ya se ha dejado el cachito. Vamos mal, Vamos mal. Pero bueno, yo no sé si en pequeño me habría pasado lo mismo, O sea, lo digo porque... No lo he probado, también estoy probando aquí de nuevo. Vamos a ver, vamos a hacer así un poco separado. Esa es la zona más mala, ahora vamos a entrar a la zona mala. Eso que hace esa curvita ahí es chungo a matar.
nos oye, ¿no? Le podemos dar un... el cachito que se ha dejado ahí, pero... ahora aquí, vamos a ver esto. Ahora vamos a ver esto. Esto va a ser... ¡Ay! ¡Híjole! Bueno, vamos a tirar para atrás. ¡No! ¡Tú disléxico, tonto! ¡Ahí ya está enganchando en el árbol de ahí! ¡No, para atrás! ¡Ahí! Tiene todo recto. Vale, no ha sido nada. Vale, pues lo pilla bien, ¿eh? Mira, me deja un cacho ahí, no me había dado ni cuenta. Me deja una laminita ahí. Pues... Nada, está bien. Sube por ahí. Creo que va a subir todo bien. Y... joder, no para de sacar mierda el bicho por detrás. Vale, una cosa que estaba pensando, digo... mira, ¿veis? ¿Veis? Aquí se hunde el terreno y en el momento que se hunde un poco el terreno te lo deja ahí colgado. Y ahora esto... no, si lo dejas ahí, vamos a dejarlo. Ya veremos cómo lo hago esta vez. ¿Vas a poder? No. ¡Sí, adelante! Un poquito de atrás. No, un poco. No lo, a ver si lo pillas así. Lo pillo. Bueno, es un cachito nada más, no es mucha cosa. O sea, tampoco... comparación antes que tenía que hacer eso dos veces. Porque pasaba. Me iba abajo recogido con la redonda, la paca redonda. Y cuando miraba atrás había todo lleno de líneas. Todo un montón de material ahí, que pero gordo como aquel pequeñín que hay ahí, no era así, y hostias, y tengo que usar dos o tres veces, tío. Estaba más cabreado que la pipa un indio, tío. La pipa de guerra, me refiero. No la de paz. Y estaba negro, o sea, negro. O sea, que un africano al lado mío era un blanco. Bueno. Voy a terminar esto y nos vemos en Pacachá, ¿vale? Venga. Bueno, ha ido rápido, mirad lo que quedó, fijaros. Fijaros cómo se ha quedado así porque ha soltado la caca al final. Y tela marinera, pero hay más en el otro, pero es que ya os digo que... que voy a ir súper sobrado y ahora voy a cortar más hasta el año que viene y veremos. Ya, esto ya voy muy servido ya, pero que muy servido. Madre mía, lo que me quedan horas a mí ahora, fuera de cámara, lógicamente, empaquetando cosas. Porque lo que hay ahí, bueno, lo que hay ahí, bueno. Lo malo de... mierda, lo malo de... sí, cajones. La mierda de esto ahora es que... la hierba... Si se me acaba el heno... no voy a tener para meterlo. A ver, esto va ahí dentro. Con este bicho hay que meterlo ahí dentro. A ver, vamos a ver si los tengo cuadrados o los tengo abollados. Ya os lo digo, abolladísimos. Pero bueno. Quita, ¿no? Ahí. Ahora no podrá girar. Arcando la pared. Vale. Tienes que verte ido más para afuera, ¿eh? No tanto para adentro, ¿eh? Vamos. Venga. Como se nota que soy viejo, porque eso de meter ya se me olvidó. Vale, no. En pie, no. De lado, pero la metí bien. Bien. Tira un poquito, tira. No llega al fondo hasta que toque. Pues sí, ha llegado al fondo. Ah, no, que tengo que soltarlo yo así. No, por ahí. Vamos a ver. ¿Qué? Sí, primero
Tienes toda la razón del mundo. Vale, y ahora vamos. Es que siempre que le estoy dando al que no es. Venga, vamos a dejar eso ahí arriba. Y bueno, voy a dejar eso aquí. Y voy a coger, no, voy a dejar eso arriba ya. Lo voy a dejar bien, a ver. No hay ningún coche, bien. Lo voy a dejar al lado de la cuba para empezar también a llenar aquello, porque seguramente debe haber de mierda ahí hasta el tope. Y hay que hacer, y esos son perras, tío. Son de 75 a 80 mil, o sea que... Vale. Lo conecto, no. ¡Yeehaw! ¡Wee-hay! Me encanta. Y ahora vamos por este y terminamos el vídeo, ¿vale? Un poquitín nada más, unas cuantas ahí para que veáis cómo va el asunto. Y verás cómo tendré. ¿Y sabes por qué no lo he conectado? Porque me repente digo, verás cómo este no va a poder. Es que son unos flojos, tío. A ver, conecta. A esto. Vale. Bien, a ver. Empecemos por arriba. Empecemos por aquí desde ahí. Esto ya lo sé de lado. A ver, ¿estás tú conectado en esto? Sí. Vale, le tengo que decir que me la suelte. ¿Por qué no está la Z? Coño, que está metido de atrás o qué. Ah, ahora. Ah, pues tiene que ser él. Vale, pues me parece de coña, güey. Pues está marcando el tractor, o sea, no entiendo si lo que estoy ahora es con la... Bueno, es igual. Vale, de acuerdo, no pasa, no problema. Y el otro es desactivar... No, este sí, vamos a activar los dos R. Ya se conecta. ¡No! ¡Mierda! ¿No? Night. Tú no, bonito. El... Night. Le he dado la... Desconecta. Quita. Si tienes uno al lado es el problema que voy a tener. Ay, 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 ay. Vamos a dejarte por aquí. Tú aléjate, aléjate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que eso tiene mucho abargo. Vamos a ver. Otra vez. R. Vale, ya está. Venga, Manolo. No hay que pasar por muy cerca de otras porque ya he visto lo que pasa. Las carga el cabrón, ¿eh? Tendré que tener cuidado con eso. Cuando hay tantas es chungo. Verás a la de ahí al lado, esa que está ahí, que hacen dos, verás. Tendré que pasar por un poquito, ¿no? Porque debo pasar por ese lado, o sea. Mira, lo he hecho rosa, anda que no me he quedado muy maricón, tío. Puto a tope, tío. Es como me la va a pillar. Bueno, pues ahora sí, entretenerse aquí, pues ya te digo. Pones música, vas haciendo. Es... Claro, es mejor las redondas, pero el problema de las redondas es que no pillas dos. No dejas, y aún, mira, aún he dejado ese resticio ahí que no me he dado cuenta, un poco ahí, la madre que chingo. Bueno, no pasa nada. Tampoco soy tan eso, a ver, por un poquito a mí, buah, me queda igual. El problema es cuando... Ah, este remolque, caben dos hileras. Pero por si acaso un día aquello que dice usted, nos han quedado tres o cuatro o cinco aquí, y ahora tengo que hacer un viaje, si la coges con la superfuerza y la tiras arriba, se autocoloca sola. O sea que a lo mejor más y más y más. No sé cuántas de altura caben, porque me he encontrado con la paja esto lo mismo. Me sobraron cuatro. Digo, hostia, tengo que hacer un viaje por cuatro. Digo, ah, con la superfuerza las pongo arriba. Y luego ya. Y cuando iba por arriba, ¡pum! Se ha puesto bien. Digo, hostia, como si tuviera el autoladder puesto. Y yo digo, ¿eh? Y el autoladder estaba quitado, ¿eh? O sea que es así de chungo, es guapo este. Se lo ha montado bien. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es? Vale, sí. Sí, porque los otros autoladers son los secretarios porque son una M, ¿vale? Este es muy buen autolader, os lo digo, este es una M. A ver, deja que a ver si lo encuentro. Es que me cuesta con tanto mod, tío. Me hago la...
Mira, ahora ficha un leonín. A ver, 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 a ver. Venga, que me... ya te lo has pasado, seguro, ¿eh? Porque no era tan abajo. O sí. O no. Lo has pasado. Tío, venga, no me toques los daños, hombre. A ver, no, aquí no es, y es que es un... Ah, coño, este. Este, ¿vale? Cuidadito, ¿eh? Esto es para las pequeñitas. Esto es para algodón, me parece, ¿eh? O no sé. No tengo ni idea qué es este. De verdad no sé. Es que al salir a blanco no entiendo por qué. Pero es el primero, ¿vale? Es este. Y bien que las coge. No me la jugué con este. Es que no sé qué. Este. No, no hay datos. O sea, no sé por qué. Pues, sí, lo estoy pillando. ¿Veis? Estas de las pequeñas, de 120, las pequeñitas. De 120 es 24, pero es que las que estoy haciendo es de 240. Ah, vale. De 220. Y claro, esta te pilla. De 180 es lo que está haciendo. De 180, de las grandes, hasta 248. Y esa te pilla hasta 4, te pilla las 488, las más grandes. ¿Vale? O sea, sabes que las balas las puedes modificar de tamaño. Y... ¿Y por qué sale redonda? Ah, bueno, porque también sí. Ah, vale. La redonda hasta 238 y la cuadrada 480, ¿vale? Y esta de la redonda de 100 a... De 100 a vale. Si llega a ser este no me cabe porque son de 220 esas balas. O sea, están dentro del margen, que es hasta 248. Vale. Yo ni me lo miré esto. O sea, cogí esto y sin un poco más lo cago. Si yo pillar esta, ya te digo. Esta ya no me pilla. Y esta es demasiado grande. No sé si es hasta aquí o tiene que ser específicamente. Cuando hacen esto, te dicen que es de 180 a 249. Os dais cuenta que me equivoco mucho con los números. Me lo hace la dislexia, ¿vale? O sea, es normal. Eso es el tipo de más heavy de un disléxico, ¿vale? Que los números no damos una. O sea, no riáis, pero es una putada, tío. Es una auténtica putada. O sea, habéis de entender que yo sé que hombre se escribe con H porque solo es lo único que sé. Los demás ya no, ni me lo digáis. Y me he esforzado un huevo, tío. O sea. Y no hay manera, tío. O sea, estoy así loco y... No nos acerques. La madre que te parió, loco. Lo tenía que haber pillado. Tratarla esto. Y con la superfuerza aquí porque si no, ya veis lo que, el follón que tenéis, ¿eh? Porque si no os vais a comer un moco. A ver. Ahora no lo pilla porque no he pulsado la que era. Ah, vale. Solamente he pulsado. No, ahora lo ha cerrado. No, ahora no. Si os pasa esto, pues hacéis esto y ya está. Descargáis y volvéis a cargar y listo. Venga, venga. Malo del otro lado es que si es muy. Tiene una, abarca mucho, te coge las del lado. Ish.
Y hay que ir mucho, mucho en cuidado. La voy a pillar, ¿sabes? Porque no quiero que me toque la... Ya que estoy, pues la pillo. Voy a ir por aquí desde ahí. Uf. Bueno, chicos, va. Pues ya dejo el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dame like, que habéis... Uy, sí, es una pelea. Siempre me estoy peleando. Siempre. Siempre. A lo mejor es lo que más me gusta de a mí de esto, pero siempre me estoy peleando con farming, siempre. Pero al pelearte es lo que tiene gusto, es como la pareja, ¿no? Si una parejita no se pelea nunca, malo. O va pues pelearse, luego viene la reconciliación. Pues eso es lo mismo, ¿vale? Venga, espero que os haya gustado, dame like, cosa que solamente me dan mis compañeros, ¿eh? Vosotros miráis, no dais like para nada. Venga. Un abrazo, chacharito. Ah, y suscribiros. Cada vez somos más. Venga.